Álvaro Castillo, comandante de bomberos voluntarios. Aproximadamente a las 11 de la noche nos hemos desplazado a esta zona. Hemos ido a la última unidad de llegar porque nosotros estamos atendiendo un incendio de magnitud en La Guardia. Hasta el momento ya hemos controlado el incendio. Ustedes pueden ver, ya no hay llama visible. Se usó espuma, se usó bastante agua para bajar la temperatura y tener un control de la emergencia. En este momento ya tenemos tareas de liquidación, de extinción en algunos focos y en dentro de la estructura, y vamos a terminar con unas tareas de remoción posterior a lo que ustedes están observando. Mi institución tiene un contingente de 19 bomberos. Estamos con tres vehículos de extinción y un vehículo de apoyo. Y hasta el momento ya vaciamos alrededor de casi 50 mil litros solo nosotros. Me imagino que las otras unidades deben de estar por lo mismo. ¿Se combatió también con espuma? Sí, se usó a triple F, la refinería de Palmasola, la refinería que depende de Yacimientos, fue quien proporcionó la espuma para poder ayudar a extinguir lo que teníamos, algunos fuegos que eran bastante importantes. Y el